L.A. Noire es ese juego que podríamos catalogar de raro, extraño e incluso de puta mierda si no llegamos a profundizar en él. Llegó en el 2011 con bastantes buenas críticas, pero es que L.A. Noire es ese juego de Rockstar que no se parece en nada a los juegos de Rockstar. Tiene una historia lineal, apenas cuenta con momentos de acción y no se puede hacer el cafre en absoluto. Entonces, ¿qué coño le queda a este puto juego? Bueno, la captura de movimientos faciales fue sin duda uno de sus principales logros, consiguiendo unos personajes muy creíbles, sobre los que sustentaron la base del juego y que 2 años después siguen siendo un referente. Y sí que es cierto que cuenta con una buena historia, que nos pone en la piel de Cole Phelps, un agente de policía de la ciudad de Los Ángeles. Cole Phelps, LAPD. Tras su primer caso, se da cuenta de que quiere ser pintor, se muda a París, conoce a una buena mujer, se casa, tienen un hijo, y después Cole acaba con toda su familia, con una motosierra, después de haberse metido más coca que Tony Montana al final de Scarface. O así hubiera sido si llego a haber escrito yo el guión. Pero no fue así, en cambio tenemos una historia bastante lineal, pero muy bien enlazada, que da la sensación de progresar según vamos jugando, que junto con esos flashbacks hacen que tengamos una historia buena, entretenida y con unos casos muy muy variados. Vamos, ¡una puta basura! ¿A dónde coño vas con eso? En la actualidad priman las historias de mierda, con poco argumento y mucha acción. Incluso uno de los juegos más jugados tiene los cojones de venderte una historia cuyo límite está en tu imaginación. ¿Para qué coño te vas a gastar la pasta en unos guionistas? Y si no, que se lo digan a Call of Duty o a Battlefield, ya que quizás son las franquicias con campañas más originales, elaboradas y llenas de calidad que hay ahora mismo en el mercado. Un ex miembro de la Marina que regresó de la guerra como un héroe y se unió a la policía de Los Ángeles para combatir el crimen. Su nombre, Robocop, Cole Phelps. Joder, si es que le ponen una animación tan de puta mierda que no hay quien los distinga. Vale, o sea que hay que ir al nuevo caso y está al otro lado de la calle, así que vamos para allá. A ver, la salida está por aquí. Vale, por aquí no. Vale, por aquí. Estupendo. Pero qué cojones, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? Se ha puesto todo gris. Pero qué cojones, se me ha roto el monitor, me cago en la puta. Se me ha roto el monitor, no me lo puedo creer. ¿Qué es esto, tío? Me cago en todo. Voy atropellando por la vida, sin pausa pero sin... ¡Qué puta mierda! ¡No atropella a nadie! ¡Así no se puede jugar a esto! Buenos días, soy Gervasio y este de aquí es mi colega Paco. Te vamos a hacer unas preguntitas, machote. A ver, muchacho, tranquilito. Sí, bueno, tuvimos nuestras chances en la cancha. No podemos negar que nos afanaron un penal en el medio tiempo y bueno... Esto es un poco racista, ¿no? ¿Eh? 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 ¿Eh?